vamos, hay que caminar, Brack. Yo digo, está bien, pies, de acuerdo. ¡Alto! ¿Cuál es la prisa, vecino Brack? ¿Huyes de un destrozacolumna con dedos de navaja? No, señor Trueno, pero tengo que darme prisa, 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 o me perderé el mejor programa de televisión jamás televisado en la tele. La televisión es para los débiles. La mente de un guerrero debe ser ágil. Ah, claro. Bien, ¿qué hora tienes, amigo? La hora es un concepto abstracto creado por otras formas de vida para monitorear su continua decadencia. Un guerrero... Lo siento, señor Trueno, pero tengo que irme o nunca me perdonaré a mí mismo. ¡Adiós, Truenito! Hola, me llamo Mike. Soy un destrozacolumna con dedos de navaja. ¿Quieres ser mi amigo? Negativo. ¿Qué tal, Brack? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Hablar! ¡Vamos! ¡Ciencia TV! ¡Ahora! ¡Hola! 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 Hola, Sora. ¿Que Brack está en la...? ¡Eres muy atractiva! Te lastimaré. ¡Oh, guaca chica! ¡Wow! ¿Llego tarde? No, hijo. Llegas justo a tiempo. Su nombre es Señor Ciencia. La ciencia lo nombró. Su nombre es Señor Ciencia. Y por eso Señor Ciencia se llamó. ¡Hola, chicos y chicas! ¡Que salga la mujer! ¡Saluden a la fabulosa chiquita! ¡Cuchito, chico, chico! Oh, sí. ¡Observemos la demostración de optimismo de chiquita! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Vaya! ¿Cómo logró eso? No lo sé, pero que continúe. ¡Gracias, chiquita! Y ahora, amigos, habrán notado que mi último experimento me dejó congelado en este bloque de hielo. ¡Bueno! ¡Obujo, muestren a la mujer! No puedo sentir mi programa cuando estoy congelado en un 99%, pero pueden usar la ciencia para salvarme. Escuchen para saber cómo. Kit de derretimiento científico del señor Ciencia, solo $19.99. Pídanlo ahora o díganle adiós al señor Ciencia y a Chiquita. ¡Ay! ¡Frío! Tengo mucho frío. Su nombre es Señor Ciencia y pronto morirá. A menos que ahora compres el kit que seguro lo derretirá. Papá, necesito $20. Sí, y yo necesito una cola prensil para sujetarme de las cosas como un mono. ¿Vas a darme el dinero? Brack, hace mucho, mucho tiempo que no tengo $20. Pero te diré lo que tengo. ¿Un sombrero de limones? No. ¿Un bote de sandía? No, tengo una idea. ¿Por qué no creas un programa y cobras la entrada? ¿Qué clase de programa? Yo diría algo con música y comedia. ¡Y asesinato! Así se habla. Podríamos hacer disfraces y armar escenarios. Y usar sangre de verdad. El cielo es el límite. Papá, ¿estarás en mi programa? Claro que sí, pero quiero mi propio remolque lleno hasta el techo con cremas y lociones exóticas. De hecho. Díganme, chicos, ¿puedo estar en su show? ¡Por supuesto, mamuchona! Lava caliente. Será un show para todos a quienes les guste la música. Y la muerte. ¡Vamos, viejos amigos! ¡Tenemos un programa que hacer! Brack y sus socios crean un gran show. Psycho Oklahoma se estrena esta noche. Bien, hoy es la gran noche. Recuerden, señores, el futuro del señor Ciencia está en peligro. Y no olviden a Chiquita. Oh, termina con eso. Démosle todo lo que tenemos. Y cuando no tengamos nada más, haremos una segunda hipoteca y les daremos eso también. Y cuando se haya terminado, iremos de puerta en puerta vendiendo deliciosos caramelos. Algunos de los cuales nos comeremos nosotros, claro. ¿Serán masticables? ¿Cómo voy a saberlo? Me gustan, demándame, ¿por qué no? ¡Oh, no! ¡La señal! ¡Mi turno! Caracoles, qué día tan bueno para ser un vaquero. Hace que un vaquero quiera cantar el siguiente conjunto de palabras. Oh, santo cielo, que mañana de estreno esta es. Un vaquero soy y vestido estoy. Ya les dije que un vaquero soy, soy. Oh, miren. ¿Quién es ese que veo con mis ojos de vaquero en ese edificio en la lejanía? Almirante Randerford B. Bolitas, dueño de Bolitas y Bolitas S.A. ¿Cuándo necesitas bolitas? ¿Creen bolitas? Hermana Cristina, ven a mí y hablaremos juntos. ¡Aquí estoy!
para servirle, almirante. Señorita Cristina, en este saco hay $10,000. Por favor, póngalo en el banco y sin robarlo, querida. Lo haré, puede estar seguro. Yo sé que el dinero es tentador, pero pertenece al almirante. Tantas cosas lindas podría yo comprar, así que me lo voy a robar. ¡Oh, cielo santo! Alguien estará en problemas. Presten atención porque ahora se enreda. Son $10,000. Sé que no debí haberlo robado, pero lo hice y ahora es mío. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, miren, un hotel! Bienvenidos al Hotel Prados Dolorosos, donde nuestro lema es... ¡Cuide su maldita espalda! ¡Peligro! ¡Cuídese su maldita espalda! ¿Puedo ayudarla a morir? Necesito una habitación para la noche. Le daré la número uno, porque la uno es asesinato. ¡Oh, genial! Casualmente tengo $10,000 en mi auto. Voy a buscarlos ahora. Sí, hágalo. Oh, 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 oh. Si te hospedas en Prados Dolorosos, cobro por horas y eso es muy costoso. Lo sabrás cuando veas que la ducha nunca calentará. Mi silueta ves tras la cortina. El vestido es lo que imaginas. Robaré tu dinero y entonces te apuñalo en la ducha que nunca calentará. No vas a apuñalar a nadie, delincuente. No si el poderoso Trueno tiene algo que decir al respecto. Aquí tú no eres Trueno, Trueno. Eres el Sheriff Buck y Hierba Seca. ¡Pero mi nombre es Trueno! ¡Pero! Quizás deberías hacerle caso, tesoro. Soy la ley, soy la ley, soy la ley, soy la ley, la ley. ¡Yo no escribí eso! ¡Pero me gusta! Yo sé que necesita esta obra. Un poco más de papá. Esperen, tengo unos planes aquí. Estás arrestado por conspirar para liquidar a la hermana Cristina. ¡Cierra el pico, patán! Esa no es tu línea. Solo Trueno improvisa. ¡Miren! ¡Llegó el hombre del espacio! ¡Papá, tú no estás en esta parte! ¿Lo destruyo? ¡Cielo santo, es mi esposo! ¡No hablo tu lenguaje! ¡Soy el hombre espacial! ¡Oh! ¿Dónde están tus líderes? ¡Vengo en paz! ¿Papá? Deja que tu padre sea el hombre espacial. Está bien. De hecho, es un buen hombre espacial. ¡Oh, esperen el final! ¡Oh, oh, 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 santo cielo! ¡Qué espanto de estreno esto fue! A pagar en efectivo, pues un éxito ha sido para el señor Ciencia salvar. ¡Salvar! Escuchen esos aplausos, les encanta el hombre espacial. Díganme, ¿cómo estuve? ¿Estuve bien? Fuiste un deleite inesperado, amigo. Delicioso. Al principio estuve nervioso, pero luego comencé a sentirlo. Y el instinto me dominó, igual que en la batalla. ¡Ah! Asombroso, lo di todo en el escenario. Estoy muy cansada. Hablando de asombros, mamá, ¿dónde aprendiste a cantar? Salen notas más dulces de mi traserófono. ¡Ja! ¡Chao! Oh. ¡Saca su luz! ¡Miau! ¡Bumba, ba, bumba! ¡Oh! ¡Miren qué hora es! ¡Tengo que pedir el kit de derretimiento científico del señor Ciencia! ¡Adiós! Hola de nuevo, niños. He tenido una semana muy mala desde nuestro último programa. Como podrán ver, ya no estoy congelado en un bloque de hielo sólido, así que... no necesitarán los kits de derretimiento científico del señor Ciencia. ¿Qué? ¿Qué está diciendo?
Y ahora la palabra sobre el experimento de esta semana. Parece que los lobos vivos no son calzados cómodos, a decir verdad. Están comiéndose mis piernas mientras les hablo en este momento. ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay, por favor, que rían! ¡Ay! ¡Ay, ayúdenme! Escuchen para saber cómo. Salven lo que queda del señor Ciencia comprando el servicio científico de reversión de calzado carnívoro del señor Ciencia. Solo $24.99. ¡Ah, viejo! Creo que tendremos que hacer otra obra. ¡Hola, hola, hola! ¿Alguien dijo obra? ¿Sabes? Hice repertorio de verano en el cuadrante Régula. ¡Aquí voy, aquí voy, aquí voy! ¡Póngame en el show, en el show, en el show! ¡Qué canción, qué canción, qué canción! ¿Qué les parece mi dedo con navaja? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy haciendo hamburguesas de otras para el rey de España. ¿Qué crees que estoy haciendo? Oh, aquí hay algo de interés para todos. Los científicos reportan que los científicos están haciéndole pruebas a monos para ver si los monos serían buenos científicos. Así se ahorraría mucho dinero porque los científicos monos harían los experimentos en sí mismos. Bueno, ya era hora. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Algunos científicos se quedarán sin trabajo. A menos que casualmente sean monos. ¡Monos! ¡Monos! Brack, no tiene nada divertido decir la palabra monos. Muy bien, creo que tendrías que haber estado ahí, papá. Creo que sí. ¿Qué es eso? Según mis fuentes que tengo en mis manos, los amos de la mirada fija están en la ciudad para el torneo de mirar fijamente al cielo. ¿En serio? Deberías inscribirte. Vamos, mamá. ¿Sabes qué me refiero de la competencia? Oh, tu padre era un gran mirador cuando era joven. No me gusta ser presumido, pero diría que era el mirador más valiente y más guapo de todos. Tenía los ojos de un león. También tenía la melena de un león. Una gran masa de pelo que envolvía mi cabeza y hacía arrodillar a mis oponentes no leoninos pidiendo clemencia. Tardaba media mañana en peinarse. ¡Ah, pero valía la pena! ¡Papá, ¿puedes enseñarme a mirar fijo? ¡Quizá tenga el don! No sé, Brack. Ha pasado mucho tiempo. ¡Vamos, papá! ¡Hagamos un concurso de mirada fija! ¡Oh, vamos! ¡Será divertido! Es muy joven. Creo que ya está listo. Sí, tienes razón, mamá. Es como el patito feo que crece para ser un árbol alto y majestuoso. Que vuela con los otros gansos y nadie vuelve a verlo jamás. Papá, vamos a hacerlo. Pasaremos el día hablando de hacerlo, porque ahora nadie está haciendo nada, nene. Y ahí es donde yo quiero llegar. Muy bien, hagámoslo. Traeré tu sillón alto. ¿Ay? Aquí tienes, grandote. Y... comienza. Ahora es costumbre, como muestra de cortesía, que los oponentes se guiñen el ojo entre sí al comienzo del duelo. Tú primero. De acuerdo. ¡Ja! ¡Perdiste! Ahora dormirás en el césped con los otros organismos unicelulares. ¡No, papá! ¡Eso no fue justo! Esto no se trata de justicia, Brack. Se trata de valor, estrategia y humectación. Podrías apuntarme con un secador de cabello a los ojos durante 10 días y no pestañaría. Yo lo hice y no pestañó y estaba puesto al máximo. ¡Yo no te creo, papá! ¡Exijo una revancha! Bueno, está bien. Si crees que tienes lo que hace falta... y... largamos. Y bien, ¿cómo te va, hijo? Muy bien, señor. ¿Y tus ojos? ¿Están secos? Porque se ven muy secos. 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 De hecho, están bastante húmedos, gracias. Bien, bien, bien. Oye, Brad, esta mañana vi que tenías algo escrito en tus párpados.
No me digas. Sí, creo que es un mensaje de esa linda chica que te gusta tanto. ¿Cómo se llama? ¿Tomás? ¿Fatons? ¡Aprochero! ¿Te refieres a Marla? Así es, Marla. Creo que anotó su número telefónico en tus párpados. Oh, si pudiera leer ese número, tal vez podrías llamarle y pedirle que vaya al parque acuático contigo. ¿Al festival resbaladizo del comandante Zapicón? Ese es. Piensa en lo refrescante que sería para tus pobres ojos secos que el agua los salpicara mientras tú y Marla flotan en sus troncos por el arroyo de los castores. Y después de eso podríamos compartir un cuarto de trucha en el restaurante marino. Sí, si pudiera leer lo que hay escrito en tus párpados. ¿Qué estás esperando, papá? ¡Léelo, papá! ¡Cuéntame qué dice! Dice, querido Brad, eres un perdedor. Yo soy el campeón, amigo, y voy a seguir luchando hasta el fin. ¿De qué estás hablando, viejo tonto? ¿Qué? ¿A quién le llamas viejo tonto? A él. Ah, está bien, está bien. Brack y su padre tenían una amistosa competencia de mirada fija. Me dio una soberana paliza desde todos los ángulos. Son competencias para bebés. También la crema de ciruelas lo es, pero igual me gusta. Es simplemente maravillosa. ¡Cállate! ¡Oh! ¡Odias a las ciruelas! ¿Si crees que tus globos oculares son tan rudos, por qué no enfrentas a papá? Tengo mejores cosas que hacer. ¿Cómo qué? Como esto. Zorak, es lógico que me temas. Los miedosos me temen. ¿Por qué no vas a tu casa en tu bicicleta rosa y te pones tu vestidito? Quedarás precioso. Suficiente. Y... comienza. Es costumbre, Zorak, como muestra de cortesía, que los oponentes se guiñen el ojo entre sí al comienzo del duelo. Tú primero. Solo un idiota creería eso. Y lo creyó. ¡Ay, bueno! Creo que la vi ahí junto al arbusto. ¡Ay, ay! ¿Sabes, Zorak? Nunca había notado los grotescos ojos saltones que tienes. ¡Qué feo eres! Gracias por el cumplido, enanito. ¿Por qué no te acercas un poco? ¿Para qué haría eso? Para meterte una pajilla en un ojo y chuparte el cerebro. Eso no suena como algo que yo haría. Entonces mira esto. ¿Qué tenemos aquí? Oh, tal como lo pensé. El remeneo de globos oculares de Texas. ¿Qué te pareció? ¿Eh? Me gustó las 10 primeras veces y me reí de su futilidad. Ahora me toca a mí. ¿Te resulta familiar el ascensor de Boston? ¿Ah? 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 ¿Qué tal el cambio de Milwaukee? ¿Qué? ¿Ah? ¿O? ¿Oh, ah? ¿Uy? ¿O el alba de Cincinnati? ¿Ay? ¿Ah? ¿Ay? ¿Ah? ¿O qué hay del flotador de Fresno? Oh, querido, creo que hay una avispa en la casa. ¿En serio? Esto será interesante. ¡Oh, te picó! Eso debe ser doloroso. En cualquier momento tu ojo comenzará a hincharse. ¿O ya empezó? ¡Oh, mira! Tienes un nuevo amigo. ¿Por qué a ti no te pican? Cualquiera que sepa algo de avispología sabe que la avispa siente una atracción irresistible hacia el jugo de ojo de mantis. Para ellas, es una exquisitez. ¿Sabes, Zorak? Podrías ponerle fin al dolor con un simple pestañeo. Olvídate de eso, Zorak. Nunca pestañeará. Cariño, encontraste tu mandíbula. ¡Voy a poner! Claro, te ayudaré. ¿Ya está arreglada, mamá? Creo que con esto bastará. Probando, probando. 1, 2, 3. ¡Quiero regresar a la vieja!
baja, Virginia. Bien, creo que está funcionando muy bien. Oye, ¿qué pasó con Zorak? Lo están atacando las avispas, querido. Voy a llamar una ambulancia. Hola, ambulancia. Habla mamá. Por favor, vengan a casa de inmediato. Iremos cuanto antes, señora. Gracias. Oigan, Kate, sácame tus sucias pinzas de encima. ¿A dónde vas, Nancy? ¿No quieres terminar nuestro bailecito? No te extrañé. Yo iba ganando. ¡Volveré! Claro que lo harás. Bien, papá, sigue siendo el campeón. Si alguien llega a vencerte, me gustaría verlo. Oh, no. Tú, el ojo. Continuará. La última vez, en el último episodio. Oh, no. El ojo. Continuará. Oye. Yo soy el ojo. Oh, sí, el ojo. Amo de la mirada fija. Un gran sujeto. Jo, jo, jo. Y cielos y cielos. ¿Alguien quiere enfrentarse a el ojo? ¡Hey, hey, hey! ¿Qué dices tú, pequeñito? Ay, ay, ay. Vete al infierno.